Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta preciosa tarde que el Señor nos regala. Entonces, les invito, por favor, si son tan amables, en abrir sus Biblias. En Efesios, estamos en el capítulo 6, estamos estudiando la palabra del Señor en forma sistemática, ¿verdad? Versículo tras versículo, y estamos entonces aquí hoy alcanzando el versículo 18 al 20 de Efesios capítulo 6. Efesios 6, del 18 al 20, entonces, hoy va a ser para la enseñanza. Estamos en la serie Efesios, bendición en Cristo. Y hoy es el tema número 44 que vamos a desarrollar. Como ustedes se dan cuenta, hermanos, estamos llegando al final de la enseñanza, del estudio, entonces, de la epístola a los Efesios. Vamos a orar en este momento, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, levantamos nuestro clamor, nuestra voz a ti, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo, Señor, tu majestuosidad, que tú eres digno, oh Dios, de recibir todo loor, toda gloria y toda honra, Señor, por parte de tus hijos. Padre, en esta tarde, Señor, hemos venido, Señor, porque estamos, Señor, dispuestos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, por medio de tu Espíritu Santo, para que en todo lo que vamos a escudriñar, Señor, tú nos enseñes a poner en práctica, Padre Celestial, estos principios que tú estableciste para tu iglesia, Señor, que es la base de nuestra fe cristiana, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y pedimos que, Señor, tú abras nuestras mentes, que tú abras nuestro entendimiento y podamos, Señor, de esta manera recibir tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, estas cosas. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, queridos hermanos, acerca de la armadura espiritual de Dios. ¿Se acuerdan, verdad? Tuvimos la visita de nuestro soldado romano y tuvimos también la visita de acá, verdad, del apóstol Pablo. Y hemos estado analizando entonces la semana pasada cada parte de la armadura espiritual que Dios ha dotado a cada hijo suyo, a cada creyente, a cada cristiano. Y hoy entonces vamos a continuar con esta enseñanza. Ahora, pregunto a la iglesia, ¿de dónde sacamos fuerza para utilizar la armadura de Dios? Porque imagínense, ¿verdad? Como hemos visto, son seis elementos que Dios nos dio, del cual se compone la armadura espiritual. Entonces, ¿de dónde sacamos fuerzas para utilizar la armadura de Dios? Las fuerzas, queridos hermanos, provienen de Dios. La fuente de esa energía, la fuente de la fuerza tuya y mía es Dios, como también la batalla es de Dios. Amén, hermanos. Recuerdan que estamos en medio de una batalla espiritual. Tú y yo, por ser cristianos, tenemos enemigos comunes que son todas las huestes de maldad de las regiones celestes. Y ellos constantemente están entonces batallando contra nosotros, contra vos y contra mí, para que podamos entonces nosotros desmayar, para que podamos caer, ¿verdad? Y de esta manera los propósitos de Dios
no se cumplan en nuestras vidas. Entonces, la batalla es de Dios, queridos hermanos. Él es el que va al frente nuestro. Nosotros como iglesia estamos llamados solamente, como mencionábamos, a mantenernos firmes. Amén. Y usábamos la figura del soldado romano la semana pasada para ver, ¿verdad?, que tenemos que permanecer firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? El recurso entonces de poder lo obtenemos, queridos hermanos, mediante la oración y mediante la oración de dependencia. Todas las armas espirituales que hemos mencionado hasta la semana pasada resultarían ineficaces, todas las seis, los seis elementos de la armadura espiritual resultarían ineficaces para resistir al enemigo si no fuese por la ayuda decisiva que nos presta o que nos da la oración, hermanos. Por eso es que en el verso 18, ahí el apóstol Pablo añade una actitud que debemos de tener cada uno de nosotros en medio de la batalla espiritual. Y dice así el verso 18, y quiero que ustedes lean conmigo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19 dice: y por mí, el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, vemos aquí, hermanos, este pedido, vamos a decir, del apóstol Pablo a la congregación, a la iglesia, en este caso a los efesios y por consiguiente a nosotros. Dice orar, hermanos. Y como mencioné, de nada sirve que vos puedas tomar, ¿verdad?, de repente la coraza de justicia, o ponerte, ¿verdad?, las sandalias del evangelio, o tomar el cinturón de la verdad, o tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o tomar el escudo de la fe, sin que, hermanos, nosotros oremos, no vamos a poder permanecer firmes en medio de la batalla. Dice el versículo 18, entonces, que hemos leído: orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vamos a desglosar un poco aquí, frase por frase, este versículo 18 con la ayuda del Espíritu Santo. Y pido, hermanos, que cada uno de nosotros podamos prestar atención, ¿verdad?, para extraer el alimento espiritual de estos tres versículos que hoy entonces vamos a estudiar. Orando, dice la primera palabra del apóstol Pablo. Esta palabra, hermanos, significa hablar con Dios. Significa orar a Dios. Significa hacer oración a Dios. Significa, hermanos, suplicar a Dios. Significa hacer petición a Dios. Orando, dice el apóstol Pablo. Oración, queridos hermanos, tiene que ver con conversación. Oración, hermanos, tiene que ver con diálogo. Dice en otras palabras el apóstol Pablo aquí: hablen con Dios, queridos hermanos. Orar, hermanos, habla de comunicación. Comunicación entre nosotros y Dios con nosotros. Eso es orar, hermanos.
Oración, queridos hermanos, es relación con Dios, es intimidad con Dios. Orar es hablar nosotros a Dios y escucharle a Dios hablar a nosotros por medio de su palabra. Amén, hermanos. Eso es oración, hermanos. No es solamente que nosotros de repente podamos abrir nuestras bocas y balbucear, hablar palabras, palabras lindas, palabras rebuscadas muchas veces. Orar, hermanos, es hablar con Dios y escucharle a Dios hablar a nosotros por medio de su palabra. Son los dos elementos que hay en la oración, queridos hermanos. Si de repente solamente nosotros somos los que hablamos con Dios y no le escuchamos a Dios hablarnos, queridos hermanos, por medio de su palabra, eso no es orar. Eso es un monólogo, hermanos. Porque orar es hablar con Dios y escucharle a Él hablarnos por medio de su palabra. Oración, queridos hermanos, también habla de algo muy importante que muchas veces no hemos tenido en cuenta o quizás las personas no tienen en cuenta. Oración, hermanos, es dependencia. Es depender en Dios. Amén, hermanos. Y de esto quiero hablar un poquitito en esta tarde. Jesús dijo en una ocasión con respecto a la dependencia que es la oración: Señor, no lo que yo quiera, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. En otras palabras, que se haga, Señor, tu voluntad y no mi voluntad. Eso es oración, hermanos. Eso es, entonces, dependencia. Orar, queridos hermanos, es hablar con Dios buscando su voluntad y no la nuestra. Amén, hermanos. Orar, lastimosamente, no es como en muchos lugares se nos ha enseñado, inclusive en otro tiempo nosotros con mi esposa hemos enseñado. Orar no es, hermanos, nómbralo y reclámalo. No es, hermanos, porque vos y yo no somos nadie, nadie para ordenarle a Dios. Dios no es el secretario de nadie, queridos hermanos. Tenemos que entender para esto la soberanía de Dios. Dios es todopoderoso, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y Él es soberano, queridos hermanos, en todas las cosas. Decía en una parte en la oración modelo del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Y Jesús estaba enseñando a sus discípulos, quienes le pidieron para que les enseñara a orar. Orar entonces, hermanos, habla de dependencia. Yo cuando oro a Dios, tú cuando oras a Dios, tienes que ponerte bajo Dios y orar que su voluntad se haga, hermanos. Ahora, para entender el papel de la oración en medio de la batalla espiritual, porque en nuestro contexto de este versículo 18, 19 y 20, hermanos, como ustedes ven, es la batalla espiritual, es la armadura de Dios que Dios nos ha dejado para en nuestra batalla cotidiana que tenemos contra las fuerzas del mal. Entonces, para entender un poquitito la oración en este contexto de la batalla espiritual y la importancia del mismo, quiero que vayamos por favor a Éxodo
capítulo 17 en el Antiguo Testamento. Éxodo 17. Y aquí vamos a ver, queridos hermanos, la gran batalla que tuvo el pueblo de Israel contra Amalec. Y aquella batalla, vemos aquí en la Biblia, que fue ganada por el ejército de Israel, pero no por la cantidad de soldados ni por la fuerza, ¿verdad?, del ejército de Israel, sino que fue ganada por el poder de Dios, hermanos. ¿Verdad? Quien en este caso utilizó a Moisés en la cumbre del monte Refidim. Verso 8, ahí en el libro de Éxodo, dice: guerra con Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén, hermanos. Vemos aquí entonces que el pueblo de Israel, unos cuantos hombres, ¿verdad?, allí al mando de Josué, fueron e hicieron guerra contra Amalec, que tenía un ejército poderoso, hermanos. Pero dice la Biblia allí, ¿verdad?, que no fue por la cantidad del ejército israelí ni por las fuerzas de los israelitas que ellos ganaron la guerra, sino fue por el poder de Dios. La vara de Dios en manos de Moisés, mientras permanecía arriba, ¿verdad?, prevalecían, dice, los israelitas. Y cuando Moisés se cansaba de repente y bajaba las manos, entonces, verá, prevalecían los de Amalec y perdían los israelitas. Pero allá al final de la jornada, cuando ya el sol estaba poniéndose, dice la palabra del Señor, que allí, verá, el pueblo de Israel obtuvo la victoria completa por medio del poder de Dios. Unos pocos soldados allí entonces peleando, pero Dios peleando por ellos, hermanos. Y esta misma es la figura que nosotros tenemos hoy en día. Estamos en medio de una batalla espiritual. Las huestes de maldad de las regiones celestes han declarado guerra contra los cristianos, contra vos y contra mí. Pero, hermanos, es Dios el que pelea por nosotros, contra las huestes del mal. ¿Se acuerdan la semana pasada, verdad? Decía, y tomando el escudo de la fe, pues Dios mismo, como decía aquel versículo, verdad, es escudo a los que en él confían. Solamente, queridos hermanos, por medio de la oración, nos munimos de la fuerza y el poder para resistir al diablo. Solamente por medio de la oración. Sin el poder de Dios que viene por medio de la oración, de nada sirve que tengamos puesto o que llevemos puesto, ¿verdad?, los seis elementos
de la armadura espiritual con la que Dios nos ha dotado. Es la oración, queridos hermanos, la que nos conecta a la fuente de poder que es Dios. Por eso decía el apóstol Pablo aquí en este versículo, orando en todo tiempo. Y dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Orando. Somos llamados, queridos hermanos, a orar, a hablar con Dios. Pero, ¿en qué momento? ¿Qué dice la siguiente frase del versículo 18? En todo tiempo. Tú y yo debemos de orar en todo tiempo. ¿Qué significa esta frase, en todo tiempo? Aquí la palabra griega para tiempo es la palabra kairos. Y significa oportunidad. Significa, en este caso, ocasión. Entonces, ¿en qué momento tú y yo tenemos que estar orando? En toda oportunidad, en cada ocasión, está diciendo, queridos hermanos. Orando entonces en toda ocasión, en cada oportunidad. Habla esta frase en todo tiempo de que debemos estar orando en todo momento de nuestras vidas. Debemos de estar orando, queridos hermanos, en cada circunstancia de nuestras vidas. Amén. Como no dejando lugar, no dejando un espacio, no dejando una brecha a nada y a nadie. Por eso dice, orando en todo tiempo. Orar en todo tiempo significa orar en el tiempo apropiado también. Sí, en el tiempo apropiado. En todo tiempo también se refiere a la frecuencia, hermanos. Y pregunto en esta tarde a cada uno de nosotros, y es una pregunta personal para vos y para mí también. Y es necesario que contestes en tu corazón, porque necesitamos ser sinceros, hermanos. Y si estamos haciendo algo malo, arrepentirnos, pedir perdón a Dios por desobedecer su palabra y hacer como corresponde. Pregunto, ¿cada cuánto estamos orando, hermanos? ¿Cada cuánto estamos orando? ¿Solamente cuando hay dificultades? ¿Solamente cuando hay algún problema en la familia, en el hogar, en el trabajo? ¿Cuántas veces por día, hermanos, estamos orando? ¿Pero qué dice la Biblia, hermanos, con respecto a la frecuencia que tenemos que orar? Pablo dice acá, orando en todo tiempo, en cada oportunidad, en cada ocasión, no dejes pasar el tiempo. Ora en cada momento. ¿Están bien las cosas? Ora al Señor. ¿Está mal algo? Ora al Señor. ¿Hay trabajo? Ora al Señor. ¿Hay salud? Ora al Señor. Orar en todo tiempo. ¿Pero qué más dice la Biblia, hermanos, con respecto a la frecuencia a que estamos llamados vos y yo a orar? ¿Cuál es el mandamiento que la Biblia deja a la iglesia, hermanos, con respecto a la frecuencia de orar? Quiero que me acompañen a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5, y vayamos por favor, si son tan amables, hasta el verso 17. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, verso 17. Y lean allí, hermanos, lo que la Biblia está ordenando a la iglesia, a los hermanos, a cada uno de los hijos de Dios. ¿Qué dice, hermanos, con respecto a la frecuencia con el que tenemos que orar vos y yo? Ahí dice, hermanos, en el verso 17, orad sin cesar. No dice acá orar sin cesar. No, dice orar sin cesar. Sin cesar significa no dejes una brecha, no dejes un espacio de tiempo. En toda ocasión, en cada oportunidad, ora, está diciéndonos la Biblia, hermanos, aquí en este pasaje. Otro más, Romanos 12, 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Dice la última parte del versículo número 12 de Romanos 12, que vos y yo seamos constantes en la oración. ¿Qué entendemos, queridos hermanos, por constante? A cada momento, perseverando, a cada instante. Dice acá, ¿verdad?, en el verso, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es un mandato de Dios a la iglesia a estar alertas, a estar, hermanos, pendientes en todo momento, orando, orando, queridos hermanos. Vemos entonces que la Biblia no nos enseña a ir a Dios en oración solamente cuando hay dificultades. Por ningún lado, hermanos, en la Biblia yo encuentro, y también tú puedes encontrar. Así es que si yo y vos estamos teniendo una actitud, queridos hermanos, de ir al Señor, de hablar con Él, de estar en comunión con Él, por medio de la oración, solamente cuando queman las papas, necesitamos arrepentirnos, hermanos. Yo necesito arrepentirme, hermanos, y me arrepiento delante del Señor y delante de ustedes, hermanos, porque soy el primero en que no está obedeciendo como el Señor. En estos días el Señor me habló fuertemente, hermanos, con respecto a esto. Fuertemente me habló el Señor en estos días. No estás orando, me decía el Señor. No estás orando. Y hermanos, yo como muchos de ustedes, solamente estaba acudiendo al Señor cuando las cosas estaban malas. Pero veo, hermanos, que en ningún lado la Biblia me habilita para que yo vaya a Dios en oración solamente cuando hay emergencias. Ustedes suelen ver la ambulancia por ahí, ¿verdad? Nosotros acá toda la noche durante las madrugadas vemos pasar, escuchar ambulancias porque hay una emergencia, ¿verdad? Y hermanos, Dios permita que no nos encuentre en las circunstancias de nuestras vidas por no haber estado velando en oración. La Biblia dice, queridos hermanos, en todo tiempo,
para orar. Y esto nos da a entender, queridos hermanos, que todo incidente, toda situación relacionada a nuestra vida, todo y cualquier cosa relacionado a nosotros, a cualquier área de nuestra vida, debe ser llevada en oración a Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tomar decisiones importantes en nuestras vidas? Y me refiero a decisiones realmente que son importantes. Hermanos, es necesario llevar toda situación en oración a Dios. Que nosotros podamos hablarle a Dios exponiéndole nuestras circunstancias. Y que podamos oír la respuesta que Él nos da por medio de su palabra, queridos hermanos. Amén. En primer lugar, luego Dios va a utilizar a alguna persona, luego Dios va a utilizar algunas circunstancias, ¿verdad?, de nuestra vida para confirmarnos lo que Él ya nos dijo en su palabra. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya sabemos, hermanos, que tenemos que estar orando en todo tiempo, cada oportunidad, cada ocasión de nuestras vidas, orar a Dios. Y dice más la frase, con toda oración y súplica. Así dice, ¿verdad? Nuestra versión Reina Valera. Esta frase, con toda oración y súplica, establece, queridos hermanos, la importancia de la oración. Y está hablando de las formas de oración. Hay una versión que el apóstol Pablo dice, este mismo versículo, orando en todo tiempo, mediante toda clase de oración. Esa es en otra versión, ¿verdad? Con toda oración y súplica, mediante toda clase de oración. Y hermanos, yo encuentro que hay tres clases de oración, tres. La primera de ellas sería la oración individual. La oración individual, que es tu oración privada, es una de las clases. Y Pablo aquí está diciendo, con toda oración y súplica. O sea, orando en todo tiempo, ya sea individualmente, que es una de las clases de orar. Otra es la oración familiar, con tu familia, ahí con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, de repente. Verá, la segunda clase de oración que encuentro es la oración familiar. Y la tercera clase de oración que yo encuentro es la oración pública o la oración grupal, que es la que hacemos cuando nos reunimos un grupo de hermanos, ya sea en el templo, para una reunión de oración, para un estudio bíblico o para el culto como aquí hoy nos hemos reunido. Tres clases de oración encuentro. No sé si habrá más, pero yo encuentro tres. Y dice el apóstol Pablo que estemos orando en todo tiempo en estas tres clases de oración. Ahora, la oración tanto individual que vos puedas hacer, la oración de tu familia o la oración en público o grupal como cuerpo de Cristo. Hermanos, la oración tiene cinco partes que también tenemos que tener en cuenta. ¿Alguna vez escucharon a alguien cuando va a orar y dice, no estoy con esto criticando, sino estoy enseñando, hermanos? Padre, te pido en el nombre de Jesús. ¿Han escuchado? Comenzó la oración pidiendo. Hermanos, la oración, tanto privada, individual tuya, familiar o aquí en el templo, congregacional o en grupo,
tiene cinco partes. La primera de ellas es alabanza y adoración. Toda oración, queridos hermanos, debe comenzar con alabanza y adoración. Segundo, tiene que haber confesión. En segundo lugar está confesión. Y tengan en cuenta el orden, hermanos, porque después les voy a hablar, ¿verdad?, de que si lo invertimos, ¿verdad?, no funciona, ¿verdad? Entonces, alabanza y adoración es la primera parte. Confesión es la segunda parte. Confesar que somos indignos, que somos pecadores, que necesitamos ser limpiados, ¿verdad?, de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de nuestras malas acciones, de nuestras actitudes incorrectas, ¿verdad? Y entonces confesar, arrepentirnos y pedir perdón. Tercero es intercesión, hermanos. Interceder. Acá no estoy pidiendo todavía yo por mi necesidad. Primero era alabanza y adoración. Segundo es confesión. Tercero es intercesión. Cuarto es súplica o petición. En cuarto lugar recién está pedir, hermanos, por nuestras necesidades. Y quinto, nuevamente terminar la oración con agradecimiento o gratitud. Cinco partes muy elementales, ¿verdad? La súplica o la petición, que es la cuarta parte, nunca debe estar en primer lugar, queridos hermanos. Nunca. El peticionar, el pedir a Dios, debe estar en primer lugar. Cuando oramos, alabemos y adoremos primero al Señor. Confesemos, intercedamos y en cuarto lugar, pedir por lo que estamos necesitando y terminar otra vez, verá, con agradecimiento. La oración, queridos hermanos, otro elemento muy importante, debe ser dirigida siempre a Dios el Padre. Amén, hermanos. Toda oración, como les dije, individual, familiar o pública de la congregación, tiene que ser dirigida, hermanos, a Dios el Padre. Amén, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Y si es la voluntad de Dios, Dios permitirá por medio de su Espíritu Santo que aquello que estamos, ¿verdad?, nosotros orando, se haga realidad, queridos hermanos. Nunca la oración debe ser dirigida directamente al Espíritu Santo. No es bíblico, hermanos. No es bíblico dirigir nuestras oraciones al Espíritu Santo. Tiene que ser siempre a Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el brazo, vamos a decir, ejecutor de la voluntad de Dios, va a hacer realidad aquí en la tierra. Amén. Orando, decía nuestro versículo 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta frase, en el Espíritu. Aquí nos habla, hermanos, de la sumisión necesaria que vos y yo necesitamos, que la iglesia necesita para alinearnos con la voluntad de Dios. En Juan capítulo 4, versículo 24, decía Jesús en su conversación con la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, toda oración que tú y yo podamos hacer, hermanos, a Dios, debe ser en el Espíritu. Y acá no está hablando, ¿verdad?, espíritu, hablar en lenguas, ¿verdad?, sino que en el Espíritu.
Y acá quiero decirles, verá, que la palabra griega es la palabra suje, suje. P-S-U-J-E, suje, suje. Y significa acá espíritu, aliento. Significa vida. Significa ser. En otras palabras, quiero ir traduciéndoles. Toda oración nuestra tiene que ser con toda nuestra vida, hermanos. Tiene que ser con todo nuestro ser. Espíritu aquí significa también alma. Toda oración debe ser con toda nuestra alma. Y significa también aquí esta palabra espíritu, que es la palabra griega suje, significa también corazón, de todo nuestro corazón, en otras palabras. Suplicando entonces, queridos hermanos, a Dios el Padre, con disposición de nuestro corazón. Esto es lo que significa en el espíritu. Suplicando con disposición de todo nuestro corazón, voluntariamente, no obligadamente, o no porque alguien te indique, tienes que orar, vas a orar, ¿verdad? Sino que tiene que ser acá la palabra en el espíritu, significa voluntariamente, hermanos, de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, que sean nuestras oraciones entonces al Señor. En otras palabras, gentilmente, que sean nuestras oraciones, ¿verdad? De todo nuestro ser, gentilmente, ¿verdad? De toda nuestra alma, sea al Señor. Recuerden, hermanos, en Romanos 8, 26, Romanos 8, 26, ¿por qué les digo que tiene que ser en el espíritu y tiene que ser así de manera humilde, sencilla, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma? Nada de soberbia quiere decir eso, hermanos. Nada de altivez quiere decir eso, ¿verdad? Nada de orgullo, nada de autoritarismo cuando estamos orando a Dios. Dice Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu acá es mayúscula, el Espíritu de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo de Dios mismo, que está en vos y en mí, en cada uno de los cristianos, el Espíritu Santo mismo de Dios intercede por nosotros, dice. 27. Mas el que escudriña los corazones, esto es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Miren un poco, hermanos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Somos santos, ¿verdad, hermanos? Amén. Somos santos y sin mancha. Hemos sido escogidos, separados por Dios del mundo, de las cosas del mundo, para Dios. Y cada día vivimos y nos santificamos por medio de la palabra. Y dice acá la palabra del Señor, hermanos, que el Espíritu mismo, verá, conforme a la voluntad de Dios, intercede
por los santos. Santos aquí sos vos y soy yo. Es la iglesia. ¿Quién intercede por nosotros, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Pero conforme a la voluntad de quién? ¿Conforme a tu voluntad? Conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Vamos por favor a Isaías 55:11. Isaías 55:11, hermanos. Es una de los versos que más me fascina, hermanos, más me llena de gozo, hermanos. Porque dice aquí la palabra del Señor. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Quién está hablando aquí? El Señor, Dios Todopoderoso. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjense, hermanos, que aquí nos dice, así será tu palabra que sale de tu boca. Acá dice, así será mi palabra. Y cuando él dice mi palabra, se está refiriendo, hermanos, a su palabra que vos y yo tenemos en la Biblia. Entonces, lo que Dios se apresura a cumplir, lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Aquello para lo cual es enviada, va a ser, hermanos, su palabra. Amén, hermanos. En primer lugar, siempre va a ser su palabra. Recuerden que para hablar con Dios, tenemos que ser hijos de Dios. Amén, hermanos. Esto ya lo hemos estudiado en los primeros capítulos de Efesios, ¿se acuerdan? En la parte de la doctrina. Hijos de Dios son solamente aquellos que Él escogió, ¿verdad? Y ha separado del pecado del mundo para, ¿verdad? Ser un pueblo santo para Él. Entonces, solamente el Hijo de Dios puede hablar con Dios su Padre. El que no es Hijo de Dios no puede hablar con Dios, hermanos. O sea, va a hablar, pero no sé yo con quién, pero no va a ser con Dios. Y sabemos nosotros que para hablar con Dios, hermanos, tiene que haber una cierta conducta en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Podemos entrar al trono de gracia del Señor con soberbia, con altivez, atropellando, siendo irrespetuoso? Pregunto. No, hermanos, ¿verdad? Entonces, necesitamos humildad en primer lugar. Necesitamos pureza de corazón para hablar con Dios. En otras palabras, solamente un nacido de nuevo puede hablar con Dios. Una persona que ha nacido de nuevo. Nacido de nuevo significa, como ya hemos estudiado, nacido de arriba, hermanos. Nacido del Espíritu, ¿verdad? Entonces, y debe ser, como dije, en el nombre de Cristo y de acuerdo a su voluntad y su soberanía. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto es a la presencia misma de Dios, hermanos.
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es importante, hermanos, tener en cuenta, no cualquiera se acerca a Dios. Para acercarnos a Dios necesitamos ser humildes, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Y solamente así, como dice acá, verá, vamos a alcanzar en primer lugar misericordia. Una vez que entramos a la presencia, al trono de Dios, lo primero que encontramos, que alcanzamos, es misericordia. Y luego hallar gracia para el oportuno socorro. Juan 15:7 dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, dice Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros. Tengan en cuenta, hermanos, lo grandioso de estas frases, de estas expresiones. Si permanecéis en mí, nosotros tenemos que estar en Cristo, hermanos. Y la palabra que es Cristo tiene que estar en nosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y qué pasa si nosotros no estamos en Cristo y la palabra de Cristo no está en nosotros? ¿Será que vamos a pedir y vamos a recibir, hermanos? No, ¿verdad? Evidentemente, no creo, sinceramente. Por eso digo, hermanos, que aquí es muy amplia esta frase que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jeremías 1:12 Jeremías 1:12 dice también aquí en la segunda parte de este versículo, el Señor hablando a través del profeta: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro, dice Dios, mi palabra. Es la palabra de Dios lo que Él se apresura para ponerla por obra, hermanos. No es como por allí hemos visto a través de la televisión o en algunas plataformas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ahora, ahora, dame, haz, ven esto. No, hermanos. Misericordia, queridos hermanos. Dios se apresura, sí, a cumplir, pero solamente lo que está en su palabra, hermanos. Dice la siguiente frase entonces: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta palabra velando significa mantenerse despierto. Ah, miren un poco, ¿eh? Orando en todo tiempo, ya sabemos lo que significa, con toda oración y súplica, ¿verdad? Ahora dice, velando en la oración, hermanos. Velando significa mantenerse despierto, significa estar insome. Velar habla del esfuerzo que uno hace para no dormirse cuando tiene sueño.
¿Has procurado alguna vez velar? Sí, ¿verdad? Y allí viene el sueño y el cansancio y todo quiere hacer que te duermas. En más de una ocasión en el volante, viajando de noche, de madrugada, me pasó esto, hermano, ¿verdad? Velando, dice. Habla de mantenerse despierto, de permanecer en alerta, hermanos. Velar entonces habla de un esfuerzo, vigilar con esfuerzo. ¿Se acuerdan del soldado que estuvo aquí, el soldado romano? Él tenía delante de él un prisionero que no podía hacer absolutamente nada contra él. Porque esa era la figura del apóstol Pablo delante de él. Y este soldado romano estaba allí, ¿verdad? En guardia, firme, prestando atención, sabiendo aún que al que él le custodiaba no podía hacerle daño. Y la única manera de hacerle daño era engañándole, ¿verdad? Porque este soldado estaba sobrio, estaba velando, estaba de pie, atento. Y a eso es lo que el Señor nos pide también que nosotros, ¿verdad?, estemos vigilando con esfuerzos. Pastor, ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que vigilar con esfuerzo? Quiero llevarles a Mateo 26. Mateo 26, verso 41. ¿Encontraron? ¿Cuál es la primera palabra que encuentras allí? ¿Velad? ¿Y la segunda palabra? Interesante, ¿eh? ¿Para qué Jesús está diciendo a la iglesia orad y velar, hermanos? ¿Qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjense de nuevo en este soldado romano, que era nuestro ejemplo de la semana pasada. ¿En qué momento él podía de repente ser atacado o desarmado de su espada? Solo cuando está descuidado, ¿verdad? Solo cuando no estaba atento y prestando atención. Solo por medio de un engaño él podía. Y el apóstol Pablo decía, ustedes sean como este soldado romano. Y el soldado romano es la figura del cristiano, ¿verdad? Y acá Jesús está diciendo a la iglesia, velad, y es el mismo verbo, hermanos, aquí de esta palabra velando. Es el griego agrupneo, la palabra griega. Marcos 13. Marcos 13. Verso 33. Jesús nuevamente hablando y dice estas palabras. Mirad, velad y orad. ¿Cuán importante, hermanos, es para Jesús que la iglesia permanezca en vela y oras y orando, hermanos? Velad y orad. En este caso, ¿verdad? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pero la palabra es, hermanos, que tenemos que velar y orar.
Esta vigilancia insome es la que Pablo recomienda, hermanos, acá al decir, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Tengamos en cuenta, queridos hermanos, que la lucha espiritual en la cual vos y yo hemos sido introducidos desde el mismo momento que vinimos a Cristo y desde el mismo instante en que la vida de Cristo vino a nuestras vidas, nosotros estuvimos, hermanos, en esta batalla espiritual. Esta lucha es continua, hermanos. Y es como dijimos en las regiones celestes, ¿verdad? Por tanto, los recursos de poder también deben obtenerse continuamente de Dios. Por eso esta palabra velando habla de la constancia con que se ha de velar en oración. Velando en ello con toda perseverancia y súplica. Amén, hermanos. Perseverancia significa insistentemente. Significa persistir. Significa seguir. Esto es lo que significa perseverancia que ustedes tienen ahí. Y la otra frase, la otra palabra dice y súplica. Esta palabra súplica es, hermanos, lo que directamente comúnmente hablamos como petición, como nuestro pedido, ¿verdad? Habla de ruego. Y si vamos a Lucas 18, hay un pasaje también muy conocido. Lucas 18, la parábola de la viuda y del juez injusto. En el versículo 7 encontramos estas palabras de Jesús, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cada cuánto? De día y de noche. ¿Y acaso Dios no hará justicia a ti, mi hermano, a ti, mi hermana? Quien clamas a Dios, verá, de día y de noche. ¿Se tardará acaso en responderles? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Y fíjense que ahí hay un pero. ¿Qué es ese pero que hay ahí? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y acá fe no es fe salvífica, hermanos. Es la fe de confianza, del escudo de la fe que hablábamos la semana pasada, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Hallará confianza el Señor cuando venga? Esa es la pregunta, hermanos. Cristo es nuestro mayor ejemplo, hermanos, en cuanto a la oración. En Mateo capítulo 6... podemos ver allí rápidamente, Mateo 6, Jesús y la oración. Dice acá en el verso 5 en adelante, y cuando ores, no dice acá, y cuando reces, dice ores. Rezar es otra cosa, orar es hablar con Dios. Y cuando hables con Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el hablar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, cuando hables, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu padre que está en secreto.
y tu Padre que te ve en lo secreto, acá dice, te recompensará en público. Y orando, dice, hablando con Dios, no uses, ¿qué no debemos de usar, hermanos? Vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, dice Jesús, semejantes a ellos, porque vuestro Padre, mi Dios y tu Dios, mi hermano, sabe. ¿Qué sabe Dios? ¿Qué cosa tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos? Vosotros, pues, dice Jesús, oraréis así. Y vean aquí las cinco partes de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. David, por favor, ¿puedes continuar leyéndome? Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Amén, hermanos. Jesús es nuestro mejor modelo de oración, hermanos. Y en Lucas 6:12, ustedes pueden leer en sus casas después, había ocasiones donde Jesús pasaba la noche orando. Lucas 6:12, vamos a leer rápidamente. Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En Marcos 1:35 encontramos que Jesús se levantaba muy temprano de madrugada para orar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Marcos 6:46 encontramos que Jesús buscaba siempre para estar a solas para hablar con su Padre. 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y aún en los momentos de angustia, en Lucas 22:39-46, la parte de que Jesús ora en Getsemaní, allí en sus momentos de angustia, él oró a su Padre, que se haga su voluntad y no la de él. Lucas 22:39-46. Luego dice, por todos los santos, nuestra frase del versículo 18 de Efesios 6, que se hagan todas estas oraciones, y finaliza aquí el versículo 18, por todos los santos. Significa, hermanos, que toda oración que vos y yo hagamos ha de ser siempre intercesora. Amén, hermanos. Cada oración que hagamos al Padre Celestial en el nombre de Jesús tiene que ser una oración intercesora. Dice, por todos los santos. Acá la palabra todos los santos se refiere a los cristianos fieles en toda la faz de la tierra, hermanos. Amén. Entonces, son los santos aquí el objeto de estas oraciones y estas súplicas. Primera de Pedro 5, encontramos allí, hermanos, también que no solamente nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles.
Dice en 1 Pedro 5:9, sabiendo que los mismos padecimientos que a ti te está aconteciendo se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿De qué padecimientos habla? De la persecución. Miren que decía en el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Eso es contigo solamente acá? No, es en toda la faz de la tierra. Alrededor de cada cristiano, alrededor de cada santo que está en este mundo, el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Al cual dice el apóstol, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La lucha, como dije, hermanos, es las fuerzas del mal contra los cristianos en toda la faz de la tierra. Por tanto, debemos interceder unos por otros y más todavía por aquellos que tienen el llamado de Dios de enseñar, de predicar el evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo, quienes sin duda están más en las miras de las acechanzas de Satanás. Versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Estoy leyendo el versículo 19 del capítulo 6 de Efesios. Dice aquí, y por mí, está hablando el apóstol Pablo. Él está escribiendo esta carta, ¿verdad? Hermanos, Pablo no era un superhombre. Él no se tiene, ni no se tuvo a sí mismo como autosuficiente. Él era un creyente en conflictos, así como vos y yo. Él estaba en conflictos. Él fue suficientemente humilde para reconocer delante de los hermanos de la fe su necesidad espiritual y pedir la intercesión de ellos a su favor. Vean ustedes que en este versículo 19, el apóstol Pablo no pide oración por su bienestar personal mientras él está en la cárcel, desde donde él está escribiendo esta epístola, sino que él pide, hermanos, para que la iglesia, los santos, estén intercediendo por él, para que él tenga denuedo, para que tenga fidelidad, para continuar proclamando la verdad del evangelio a los no salvos, sin importarle el costo. Aquí Pablo pidió oración para poder cumplir lo que Cristo le encomendó. Él dice, y por mí, porque él tenía un trabajo, un deber que cumplir, que es llevar el evangelio a los gentiles. Un trabajo, un ministerio que Cristo mismo le encomendó. Pablo reconoció, hermanos, que como creyente, él necesitaba los recursos de poder para así poder vencer en la lucha. Así también nosotros debemos reconocer que necesitamos los recursos de poder que viene mediante la oración para que podamos continuar en esta lucha y al final salir victoriosos. Dice luego, a fin de que al abrir mi boca, esta expresión pone de relieve, queridos hermanos, la importancia y la solemnidad de todo lo que él va a comenzar a decir. Lo que Pablo requiere aquí para él, con esta expresión, a fin de que al abrir mi boca, a fin de que al abrir mi boca, Pablo dijo, oren por mí,
a fin de que yo cuando abra mi boca, ¿verdad? Me sea, dice, dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Entonces, lo que Pablo está requiriendo aquí, hermanos, para él, con esta frase, es que le sea dada palabra, no solamente expresión, o sea, rema. ¿Alguna vez escucharon esta palabra rema? Muchas veces, ¿verdad? Señor, dame un rema para mi vida en este día. Dame una palabra en un sentido. Pero hermanos, la palabra rema no es palabra. Es sencillamente una expresión. Entonces lo que Pablo estaba diciendo aquí es, no solo rema, dame Señor, sino dame logos. Logos es palabra, hermanos. Él no solamente quería rema, una simple expresión, sino él quería palabra, él quería un mensaje para dar a conocer con denuedo entonces a los gentiles. Él no estaba pidiendo oración para que él proclame un evangelio light. Él no estaba pidiendo oración para anunciar un evangelio sin compromiso, adulterado, mezclado, y menos todavía un evangelio a medias tintas. Pidió para que le sea dada palabra, logos, para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, el misterio del evangelio, por el cual dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para finalizar entonces en esta tarde, hermanos, sabemos que el evangelio transformó a este hombre, a Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia cristiana, y ahora lo ha hecho, verá, un embajador en cadenas. Habitualmente la vida de un embajador, de un diplomático, está protegida y garantizada su libertad, ¿verdad que sí? Por lo que llamamos, ¿verdad?, inmunidad diplomática. Pablo acá dice, soy embajador en cadenas. Tengan en cuenta que Pablo aquí fue enviado como embajador por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Y él está aquí en este momento en una prisión. Él está aquí encadenado a un soldado romano. Y qué paradoja, siendo embajador, preso y encadenado. Totalmente lo contrario, ¿verdad?, a lo que llamamos nosotros, ¿verdad?, de una inmunidad diplomática que tiene un embajador. Somos nosotros, Pablo está diciendo aquí, describiendo su función y también la función nuestra. Somos embajadores, somos mensajeros que representamos en la tierra al Rey del Cielo con un mensaje, con el Evangelio. Y debemos rogar por todas las personas en todo el mundo a que se reconcilien con Dios, quien es el verdadero Rey. Dice que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo aquí está orando, hermanos, para que él tenga coraje para hablar, para que él tenga fuerza para cumplir su misión. Así también nosotros, como Pablo, con denuedo debemos de hablar de Cristo, así como debemos hablar de él osadamente, con valentía, ¿verdad? Esto indica que nosotros no debemos de preocuparnos por la circunstancia en la cual estamos, que es en medio de una batalla espiritual, sino que lo que nosotros debemos que cuidar es nuestro testimonio, pues la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pero hermanos, sepan que Dios es el que está en la batalla por nosotros.
y Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén, hermanos. Pueden ponerse de pie, por favor. Padre Celestial, Señor, en esta tarde, bendecimos tu nombre, oh Dios. Y Señor, vemos la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu nombre, Padre. Señor, tú eres santo. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el Dios de los escuadrones de Israel. Y nosotros, Padre, no hemos sido puestos en medio de esta batalla espiritual, en medio de esta guerra espiritual, no hemos sido puestos por ti y dejados abandonados en ese lugar. Tú estás con nosotros, Señor. Mayor eres tú que estás con nosotros que aquel que está en contra nuestra. Y Señor, gracias porque la batalla es tuya, Padre Celestial. La guerra es tuya, Señor. Y tú nos has dado la victoria por medio de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Ahora, Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos sobrios, despiertos, velando, orando en todo momento, Señor, por cada uno de nuestros hermanos de la fe en toda la faz de la tierra, que también están pasando por las mismas cosas que nosotros pasamos. Señor, fortalece a tu iglesia. Fortalécenos, Señor, interiormente por medio de tu Espíritu Santo. Y pido, Señor, que cada día tú nos santifiques, Señor, con tu palabra. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, por habernos dirigido a ti de manera incorrecta, Señor, de manera inadecuada. Y ayúdanos, Señor, por favor, a partir de hoy, que las veces que vamos a dirigirnos a ti, a hablar contigo, Señor, podamos hacerlo con reverencia, sabiendo que tú eres Dios todopoderoso, Señor, y que tú te mereces toda la gloria y toda la honra, todo loor, Señor, porque tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Señor, por tu iglesia. Oramos en este momento, Señor, que tú, oh Dios, seas con cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios nos bendiga, hermano.